KFC Music presents Cloud GPT. Yeah. Tengo la receta secreta. What? Para enamorarte y que te pongas inquieta. Of course. Dale que de nuevo no. Sal. Que te paso a buscar. What? De mí no te voy a negar. Oh. O yo no, yo estoy igual. No, soy Let's como go. Kentucky. Original, sí. Con tu casa de crunch y todo el mundo va a oír. I'm sorry, papi. Ya, 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 aquí. Si me quieres silenciar, get lucky. Get lucky. Kentucky, original, sí. Un broadcast de crunch y todo el mundo va a oír. I'm sorry, papi, ya llegué aquí. Si me quieres silenciar, get lucky. Esta es Democracia, una canción de reggaetón destinada a revolucionar la industria musical en todas las plataformas digitales. Es una colaboración con el ícono de la música virtual y productor experto en inteligencia artificial Flow GPT. Artista que enojó a Bad Bunny por recrear su voz con inteligencia artificial, pero con el coronel todo es diferente. Fue él mismo quien llamó a Flow GPT para crear el éxito del momento lleno de crunch y ritmo. Por eso nos acompaña Silvia Coello para contarnos los pormenores de esta unión. Bienvenida en Boca, muchas gracias y lo felicito. ¿Ah? Excelente iniciativa, la acabamos de escuchar y yo digo, wow, qué pegajosa canción, está muy buena. Bueno, sí, realmente queríamos un jingle de marca, pero no realmente el típico jingle que estamos acostumbrados a escuchar. Queríamos algo que vaya realmente con nuestros clientes, que sea algo innovador. Y por eso nace Democracia, que está llena de innovación, está llena de estos toques de reggaetón y, por supuesto, de artificial inteligencia, que lo tenemos a Flow GPT, que lo acabaste de nombrar. Claro. En este caso fue el mismo coronel que contactó a Flow GPT para poder hacer este gran resultado que tenemos ahora, que es Democracia. ¿Sabes qué? Me encanta, me gusta mucho el video, la edición, la graficación, los colores, la idea en general, porque tiene una onda muy virtual, muy 2.0, 3.0, muy a la actualidad. ¿Y cómo así decidieron por esta idea? Porque si bien es cierto, KFC siempre está innovando, evolucionando, pero también tiene un grupo grande de clientes que de pronto no son de nuestra nueva era. ¿Cómo así lo tomaron en cuenta y dijeron, esto es? Bueno, de hecho, si te das cuenta, el video tiene una mezcla perfecta entre tecnología, pero un poco retro también. Entonces tratamos de mezclar estas dos tendencias que tenemos realmente de nuestros clientes. Que y, sí tenemos... y varias generaciones. ¿Cuántas generaciones ustedes han detectado haciendo este análisis en su cliente? No, tenemos realmente todas las generaciones. O sea, tenemos nuestros clientes tradicionales y estamos ahora con nuestros nuevos ¿Serán clientes. ¿Serán unas 3-4 generaciones que sí, todavía pueden estar sí, consumiendo? Sí, por supuesto. O sea, tenemos clientes que van con toda la familia y realmente todos disfrutan de KFC. Uno en silla de ruedas, el otro que va despacito empujándolo, la mamá sí. Y el niño que sale por ahí corriendo. Sí, así es. Si bien la canción es súper tecnológica y de reggaetón, aún tenemos estos toques un poquito retros que realmente se disimulan súper bien con este nuevo video, que está todo hecho con tecnología de inteligencia artificial. Partiendo desde el coronel, que no oculta sus canas, ¿no? Que eso claro, es que es nuestro ícono y por supuesto claro. Teníamos que tenerlo. Por supuesto, sabes que a mí realmente me fascina cuando se mezcla mucho la innovación con lo tradicional, como tú lo acabas de mencionar muy bien, sin descuidar ninguno de los aspectos ni ninguno de sus fieles clientes, de las personas que hasta de los que recién van a empezar a probar porque resulta que por tradición familiar comen las presas de KFC o la hamburguesa de KFC y de esta manera se mantienen cautivos. Y la canción, ¿cómo así ustedes dijeron? Vamos a hacerlo con reggaetón, vamos a hacerlo con urbano. Bueno, realmente queríamos tener esta... Como marca nos preocupamos mucho de todas las plataformas. Entonces, al momento de querer introducir algo que se pueda revolucionar a todas las plataformas digitales, quisimos meterle un poquito. ¿Por qué? Porque queremos invitar a nuestros clientes a que nos busquen en todas nuestras plataformas de KFC de Ecuador y puedan realizar el nuevo trend que tenemos. Lo pueden buscar como hashtag Democracia y pueden hacer el trend. Tenemos coreografía, queríamos que sea bailable, que se pueda cantar, que se pueda disfrutar y por supuesto que se pueda coreografiar, y es lo que estamos teniendo. Claro, y esto, bueno, pues denota que hay muchísima importancia en la actualidad en seguir creciendo
haciendo en el tema digital, ¿no? Que es exactamente lo que está en todo su apogeo. Por supuesto, y es lo que buscamos desde nuestros locales hasta cómo nos vemos como marca. Por eso tenemos en los locales, nos innovamos con los kioscos que ya pueden pedir de manera automática. También tenemos pide y recoge desde la app. O sea, realmente estamos tratando de todos nuestros canales llevarlos al nuevo paso que es la tecnología. Como marca tenemos que evolucionar con el mundo. Así es. Y este trend, ¿cómo más o menos son pasos fáciles, difíciles, diseñados para que todos en casa lo puedan hacer o para los más jóvenes? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que tengo un hijo de 8 años en casa. Él ve un video y rapidito se aprendió. En cambio, los que, mira, que igual soy millennial, no es que estoy tan viejita, pero todavía me cuesta. Y yo digo, Dios mío, tantos movimientos de manos, y a veces no son ni pasos difíciles, pero es como que todavía hay ciertas cosas que nos cuestan reprogramar. ¿Cómo es este trend? Sí, realmente es fácil. Son pasos sencillos, pero obviamente la canción es rápida, entonces te pone un poquito de velocidad. De riesgo. De riesgo, y es lo que llena esta energía positiva de que vayas un poquito más rápido, pero los pasos son sencillos. Y me encanta porque igual ahí las personas empiezan a meterle su creatividad. Probablemente no nos salen los pasos, pero salimos con una presa, con el twister, salimos con el conazo, con algo como para hacerle rendirle también como un homenaje a una cadena de restaurantes a nivel nacional que ha estado presente en la mayoría de la vida de los ecuatorianos. Bueno, y de hecho eso es lo divertido, eso es lo que queremos. Queremos que se involucren la creatividad, que queremos que sean creativos, queremos que se graben y que suban videos con nuestro hashtag Democracia, porque realmente los vamos a estar posteando. A nosotros nos encanta tener ese que vistan al abuelito como el coronel, que lo pongan también ahí a bailar. Por supuesto, nos encanta todo esto y los vamos a estar posteando porque es lo que buscamos, el vínculo con nuestros clientes. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo les tomó la realización, decir esta canción, no cambiarle lo de acá? Es un proceso creativo, me imagino que arduo. Bueno, realmente fue netamente es proceso de poder buscar, porque bueno, sí, tal vez no se note mucho, pero también hay conversaciones del coronel que ha tenido antes de sus grabaciones previas, tenemos la voz del coronel. Entonces sí fue un trabajo arduo del artista, que se demoraron meses, realmente no te puedo decir cuándo, porque fue bastante este de cómo adaptamos la voz, que se sienta que va a estar, aunque realmente no escuchas la voz tal cual, pero está en todo. Claro, y me parece increíble cómo de una polémica, ¿no?, que surgió con Bad Bunny, algo que aparentemente, él manifestó que le desagradaba, él igual ganó gran popularidad y dijo, ok, de esto voy a salir también y yo también voy a ganar mi espacio. Claro, sabes que la inteligencia artificial es una realidad, ya la tenemos y realmente nos toca adaptarnos, ser parte de, y toda publicidad es bienvenida. En cambio, con FlowGPT a nosotros nos ha ido súper bien, nos realzó realmente mucho este hambre por tecnología y por ver mucho más allá de lo que podíamos hacer simplemente con instrumentos y buscar esta tecnología. A nosotros nos encanta. Y ahora, ¿puedo también descargarme la canción para escucharla? Sí, y por todo, supuesto, las plataformas. La puedes descargar, está en Spotify, la tenemos en todas nuestras redes, en @KFC Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues también en todas las plataformas a publicar el trend. Por ahí lo puedo encontrar también para bailar, ¿sí? Hashtag Democracia. Te grabas, lo subes, nos tagueas y nosotros vamos a estar repuseándolos. Silvia, gracias por estar acá con nosotros. Felicitaciones nuevamente, me parece, mira, un 10. Así, increíble iniciativa. Continuamos.